Hola, ¿qué tal? En este video vamos a contestar los ejercicios relacionados al tema. Formula expresiones de primer grado para representar propiedades de figuras geométricas. Este tema corresponde de la página 109 a la página 114 de la guía de estudio para ingreso a la educación media superior. El profesor de matemáticas les presenta a los estudiantes un rompecabezas de madera, integrado por cuatro figuras geométricas sencillas, como se muestra en la figura. Aquí podemos observar la figura. Tomando los datos proporcionados en la imagen, contesta las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la longitud de cada lado del rompecabezas? Pues bien, nos podemos dar cuenta que aquí este lado mide MC, este lado mide MC también, por lo tanto este lado mide MC y este lado MC. ¿Cómo lo podemos representar? Podemos decir que es M, que corresponde a este lado, más C. Entonces, la longitud de cada lado es M más C. Número 2. Expresa de dos formas distintas el perímetro del rompecabezas. Recordemos que el perímetro corresponde al contorno de la figura. El perímetro 1 podemos quedar de la siguiente manera. Perímetro es igual a MC, que es este lado, más MC, que es este otro lado, más MC, que corresponde a este lado, más MC, que corresponde a este lado. También lo podemos representar de la siguiente manera. Perímetro es igual a 4 por MC. ¿Por qué 4? Porque tiene 4 lados y ambos lados miden M más C. Número 3. Expresa el perímetro de cada figura que integra el rompecabezas. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un cuadrado chico que corresponde aquí, los rectángulos que es este y este, el cuadrado mediano que corresponde a este color gris. Vamos a empezar con el cuadrado chico. Sabemos que este lado mide C. Como es un cuadrado, también este mide C, este lado mide C y este lado mide C. El perímetro queda 4C. Los rectángulos. Este lado mide C, este mide M, este mide C y este mide M. Podemos decir que el perímetro es 2M, que es este lado y este, más 2C, que es este lado y este lado. El perímetro de un rectángulo es este. 2m más 12, también de este es lo mismo. El cuadrado mediano, sabemos que este lado mide m y este lado mide m, por lo tanto este lado mide m y este lado mide m. ¿Cómo queda el perímetro? Perímetro es igual a 4m. Número 4. ¿El perímetro del rompecabezas es igual a la suma de los perímetros de las figuras que lo integran? ¿Por qué? Bien, en este caso no es igual el perímetro, porque cada figura cuenta con longitudes diferentes. 5. Expresa el área de cada figura geométrica que integra el rompecabezas. Para esto, aquí nos muestra las fórmulas. El área la podemos calcular igual al lado al cuadrado. La del rectángulo, el área la podemos calcular base por altura. Vamos a empezar con el cuadrado chico que corresponde a esto. Recordemos que cada lado mide C. Por lo tanto, el área queda C al cuadrado. Aquí lo podemos observar. Rectángulo. Dice que tenemos que multiplicar la base por la altura. ¿Cuánto mide de base? Mide M. Y de altura mide C. Por lo tanto queda área es igual a MC. El cuadrado mediano. Cada lado mide M. M, 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 M. Entonces, ¿cómo queda el área? Área es igual a M, que es el lado, al cuadrado. Número 6. ¿El área del rompecabezas es igual a la suma de las figuras que lo integran? ¿Por qué? Sí es igual, porque cada figura representa una fracción del total del área del rompecabezas. Número 7. Expresa el área del rompecabezas tomando en cuenta la longitud de cada lado y aplica la fórmula para el cálculo del área de un cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que para calcular el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Sabemos que un lado del rompecabezas mide M más C, M más C al cuadrado. Nos damos cuenta que se trata de un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. M más C al cuadrado es igual a M más C por M más C. Vamos a empezar a multiplicar. M por M es igual a M al cuadrado. M por C es igual a MC. Ahora vamos a multiplicar este término por el siguiente binomio. C por M es igual a CM y C por C es igual a C al cuadrado. Nosotros podemos simplificar términos semejantes. En este caso, MC es igual a CM. ¿Cómo queda?
área es igual a m al cuadrado que tenemos aquí más 2mc. No importa que estén cambiado el orden, al final de cuentas es lo mismo. 2mc más c al cuadrado, que aquí lo tenemos. Expresa el área de cada figura geométrica que integra el rompecabezas. Bien, ya lo habíamos calculado, sabemos que el cuadrado chico, el área es c al cuadrado. El de cada rectángulo es mc y el del cuadrado mediano es m al cuadrado. Número 9. El área del rompecabezas es igual a la suma de las figuras que lo integran. ¿Por qué? Bien, esta pregunta ya no las habían hecho, pero vamos a contestarla de nuevo. Sabemos que sí, porque cada figura representa una fracción del total del área del rompecabezas. Número 10. Verifica tu respuesta haciendo los cálculos correspondientes. Vamos a recordar que el área del cuadrado chico es c al cuadrado. El área de cada rectángulo es mc, pero recordemos que tenemos dos rectángulos. Y el área del cuadrado mediano es m al cuadrado. Por lo tanto, nuestra área queda m al cuadrado, que corresponde al área de este mediano, más 2mc. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos rectángulos en el rompecabezas. Y el cuadrado chico es c al cuadrado. Por lo tanto, queda a es igual a m al cuadrado más 2mc más c al cuadrado. Tomando los datos proporcionados en la imagen, contesta las siguientes preguntas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Cada lado mide 2x más 3. Número 1. ¿Cuál es la longitud de cada lado de la figura? Pues bien, aquí lo podemos observar. 2x más 3. Cada lado mide 2x más 3. Número 2. Expresa el perímetro de la figura, aplicando la reducción de términos para obtener la mínima expresión. Entonces, ¿cómo queda nuestro perímetro? Queda 20 por 2x más 3. ¿Por qué 20? Porque tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y cada lado mide 2x más 3. Podemos realizar la multiplicación. 20 por 2x, el resultado que obtenemos es 40x. 20 por 3 es igual a 60. El perímetro es 40x más 60. Número 3. El perímetro de la figura es igual a la suma de los perímetros de las figuras que lo integran. ¿Por qué? Entonces vamos a poner de este lado a la figura y nos damos cuenta que sí. Sí es igual, porque cada figura está separada. Y al estar separada, bueno, cuando sumamos, también nos indica el total del perímetro de toda la figura. Número 4. Expresa el área de la figura, tomando en cuenta la longitud de cada lado y aplicando la fórmula para el cálculo del área de un cuadrado. Entonces, primero vamos a calcular el área de este cuadrado. Sabemos que cada lado mide 2x más 3. Para calcular el área, vamos a multiplicar lado por lado. ¿Cuánto mide un lado? 2x más 3. ¿Cuánto mide el otro lado? 2x más 3, ya que se trata de un cuadrado. Vamos a multiplicar. 2x por 2x es igual a 4x al cuadrado. 2x por 3 es igual a 6x. Ahora vamos a multiplicar este 3 positivo. 3 por 2x es igual a 6x. Y 3 por 3 es igual a 9. Vamos a simplificar. 4x al cuadrado, lo pasamos tal y como está. Y aquí tenemos 6x más 6x, que nos da un total de 12x. Y por último tenemos 9. Nos queda el resultado 4x al cuadrado más 12x más 9. Esto corresponde al área de un cuadradito, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en total. Para calcular el área total, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 5, que corresponde a los 5 cuadrados que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, por el área de un cuadrado que acabamos de calcular, 4x al cuadrado más 12x más 9. Y ahora multiplicamos 5 por 4x al cuadrado, el resultado que nos da es 20x al cuadrado. 5 por 12x, el resultado es 60x. Y 5 por 9 es igual a 45. El área total es 20x al cuadrado más 60x más 45. Número 5. El área del rompecabezas es igual a la suma de las áreas de cada figura que lo integran. ¿Por qué? Bien, en este caso sí es igual, porque el área total es la suma de las áreas de cada cuadrado. Evaluación. Lee cuidadosamente cada problema y subraya la respuesta correcta.
El Tangram es un juego antiguo de rompecabezas chino. Consiste en formar siluetas de figuras con 7 piezas. Está integrado por un cuadrado, un paralelogramo romboide y 5 triángulos de distintos tamaños. Con ellos se pueden formar una gran cantidad de figuras, animales, objetos, personas, letras. Aquí lo podemos observar, un Tangram. De lado, este lado mide X centímetros y este otro lado mide X centímetros. Por lo tanto, es un cuadrado conformado por 7 figuras. Aquí lo podemos observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 1. Las siguientes expresiones son equivalentes para el cálculo del perímetro del Tangram de colores. Excepto, entonces aquí nos están mostrando 4 opciones. 3 de ellas nos muestran el perímetro y una no. Vamos a empezar con la letra A. Perímetro es igual a X más X más X más X. Esta es correcta. La B nos muestra 4X. También es correcto, ya que tenemos 1, 2, 3, 4 y todos los lados miden X. La tercera, que es la letra C, perímetro es igual a X por X. Esta es incorrecta. Y la número D, perímetro es igual a 2X. 2X podemos decir que es este. Y este ya son 2X y más 2X, que es 2X aquí y X acá. Por lo tanto son 2X. Aquí entonces la respuesta es la letra C, ya que X por X no nos representa el perímetro de este Tangram. 2. Con ayuda de la imagen en blanco y negro, en la que cada figura geométrica tiene el área que se muestra, escribe la expresión algebraica del área del Tangram. Entonces aquí ya nos están mostrando 4 opciones que nos muestran el área del Tangram. La correcta es la letra D. Área es igual a X al cuadrado entre 4. Lo podemos observar aquí. X al cuadrado entre 4 es de esta figura. Después tenemos 2X al cuadrado entre 8. 2X al cuadrado entre 8, que corresponden a esta. X al cuadrado entre 8, X al cuadrado entre 8. Como tenemos dos que tienen la misma área, por lo tanto son 2x al cuadrado entre 8. Son estas dos figuras. Después tenemos 3x al cuadrado entre 16. Aquí tenemos una. Aquí, perdón. X al cuadrado entre 16. Y aquí tenemos 2. 2x al cuadrado entre 16. Si sumamos esta área y esta área, el total son 3x al cuadrado entre 16. Más 45. 36 más 9 nos da un total de 45. Por lo tanto, la letra D es la correcta. Número 3. Con ayuda de la imagen en blanco y negro, en la que cada figura geométrica tiene el área que se muestra, escribe la expresión algebraica del área de cada figura. Entonces, aquí la respuesta correcta es la letra A. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que el área es igual a 45. Aquí vemos esta figura que es 36, aquí lo podemos observar. Y el 9, este triangulito lo podemos observar aquí. 36 más 9 es 45. Después nos marca aquí más x al cuadrado entre 8. X al cuadrado entre 8 corresponde a este triángulo. Y lo podemos observar aquí, a este triángulo. Más 2x al cuadrado entre 16. 2x al cuadrado entre 16 corresponde a este romboide. En total son 1, 2, 3, 4 figuras. Este 45 representa 2 figuras, más una figura acá son 3, más una figura acá son 4. Las 4 que podemos observar en esta figura. Responde lo que se te solicita. Número 6. ¿Qué se te dificultó expresar algebraicamente? ¿Los perímetros y áreas o recordar las fórmulas? Pues bueno, esto ya depende de ti la respuesta que vayas a colocar. Número 7. ¿Aprendiste a expresar algebraicamente las propiedades de las figuras? Pues bueno, estos ejercicios simplemente fue un repaso, pero sí es importante que estudies las expresiones algebraicas. Con esto hemos terminado los ejercicios de este tema. Te pido de favor compartas mi video y te suscribas a mi canal. Hasta pronto.